Y si ustedes saben que el objeto se quita como es un pecho. Mati, ya. Digamos, en este caso, yo le voy a poner el anillo a mi arma. Ay, yo, Matías, ya vas a terminar. No, yo sé. Hola, hola, chicos, ya regresamos. Hola, hola. Hola, hola, ya regresamos, chicos. Vamos a esperar a que ingresen dos niños más y comenzamos. Por ahí leí que decía Jordi el Guapo. ¿Quién me apareció como Jordi el Guapo? Ay, Jordi. Ay, Jordi, te vi ahí que cambiaste el nombre, ¿verdad? Muy bien, vamos a... Ya está llegando Fátima. Ajá, Jordi, te vi, ¿verdad? Muy bien, chicos, vamos a comenzar nuestra segunda parte de la clase. ¿Les voy a compartir pantalla? ¿Me indican si terminaron de hacer el trazo? Vamos a ver, ¿me dan un like si terminaron de hacer la plana de cuadrícula? Ok, vamos a ver. Fátima sí terminó, ¿verdad? Muy bien, Fátima, y marcaste las 45, muy bien. ¡Y mire! Vamos a ver, muy bien. Muy bien, Nicole, también marcó las 45. Darlene, muy bien. Jordan me indica que ya terminó también. Bianca también. Matías ya está marcando pelotas. Jordan, muy bien. Darlene, muy bien. Sheila, muy bien también, porque ya me había mostrado también, ¿verdad? Ok, en lo que Matías está terminando de marcar pelota, les voy a compartir pantalla porque tenemos un ejercicio. Pongan mucha atención. Bueno, pongan atención, ya venimos de receso. Tengo una imagen en pantalla, obsérvenla muy bien porque ahí tengo unas cositas que están escondidas. Y cada niño me va a ir diciendo, ¿sí? De los que salgan de mi cajita. Ok, vamos a ver. Nicole, observa la pantalla y dime si ves algo que no está en su lugar. Algo que tú creas. ¿Cuál, Nicole? Vamos a buscar números escondidos. A ver, Nicole, dime un número que esté escondido. Vamos a ver, ¿estará Nicole por ahí? Dime un número que esté escondido dentro de la imagen que tú ves ahí. ¿Algún número que esté escondido? 7,000. El 7, ¿en dónde está el 7? ¿En qué parte de la imagen? ¿Qué está formando el 7? El techo de la casa. ¡Techo de la casa! Muy bien, aquí tengo el 7 que está formando el techo de la casa, muy bien. Ahora vamos con Darlene. Darlene, dime otro número que esté escondido formando o como parte el del... ¡El gato! El gato, el 4. ¿Dónde está el 4? ¡Ah! Ahí había el 4. Está formado como la raíz del árbol. ¡Muy bien! Ahora vamos con Valerie. Valerie, dime un número que esté escondido. ¡El 5! ¿En dónde está el 5? Adentro de la casa. Muy bien, está como adentro de la casa, abajo como que fuera una ventana grande, excelente. Emma, dime un número que esté escondido. Hola, Javier. El 3.
vamos a ver. ¿En dónde está el 3, Emma? No lo veo. En la chimenea. Ah, sí, es cierto, en la chimenea. Muy bien, Emma. Ahora vamos con Bianca. Bianca, dime un número que esté escondido dentro del dibujo. En la cerca. ¡El 1! ¡Ah, el 1! Muy bien, en la cerca está el 1. Excelente, Bianca. Jordan, dime otro número que esté escondido. El 8. ¿En dónde está el 8? En un árbol que... En un árbol de arriba que parece un brócoli. Exacto, muy bien, el 8. Vamos con Elías. Elías, dime otro número que esté escondido. El 9. El 9 está a la par de la casa, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora vamos, Luisito. ¿Ya ingresó Luisito a la clase? Luisito, ¿estás por aquí? No ha entrado Luisito, ¿verdad? Ok, vamos entonces con Rodrigo. ¿Ha entrado Rodrigo a la clase? No. Fátima, dime el último número que esté escondido. Ah, no, nos faltan dos números. Fátima. Dos y seis. El 2 y el 6 dice muy bien, o el 9 al revés. Ok, entonces ya vimos que los números aquí son bandidos. Ya. Ok, muy bien, Matías. Listo, Matías. Excelente. Muy bien, Matías. Ahora sí, voy a borrar nuestra esta actividad. Ahora sí vamos a pasar a nuestra pizarra mágica. Dejemos, jalemos nuestra pizarra mágica y vamos a repasar algunos números. Pero antes de trabajar la pizarra, vamos a trabajar con Teo, ¿sí? En este momento, yo aquí tengo unos pompones de colores y los vamos a contar todos juntos. Para esto necesito que prendan su micrófono y repitan solo cuando yo levante, para que contemos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así al mismo tiempo vamos a terminar de contar todos. Nadie se adelanta y nadie se atrasa. Hasta que yo levante el pompón, usted va a decir el próximo número, ¿de acuerdo? Matías y Valerie, a sus lugares, listos y preparados. Abramos micrófono. Elías, Emma, Sheila, Fátima, Bianca y Matías. Micrófono prendido porque vamos a contar todos juntos. Cuando yo levante el pompón, usted va a decir el número que sigue, pero antes, ¿de acuerdo? Comencemos. Uno, dos, veinticinco, 26,
Siguiente número, 45,
Escribamos el 45. 45. Muy bien, excelente. Vamos a ver, tiempo. Valeria, excelente. Bianca, excelente. Luis, excelente. Sheila, excelente. Rodrigo, excelente. Elías, excelente. Fátima, excelente. Emma, excelente. Luisito, excelente. Jordan, excelente. Matías, excelente. Darín, excelente. Ok, muy bien. Borremos ese 45. Borrémoslo. Ahora vamos a escribir el número 43. 43. 43. 43, chicos. ¡Yanis! Muy bien, tiempo. Enséñenme ese 43. Vamos a ver. Valery, revisado, excelente. Vamos a ver, Matías, ¿dónde está el 43? ¿Cuándo voy a terminar? Muy bien, Matías. Muy bien, ya te me adelantaste con el último, Matías. Muy bien. Bianca, vamos a ver ese 43. Darling, excelente. Sheila, Nicole, excelente. Elías, está trabajando. Luis, excelente. Bianca, excelente. Jordan, excelente. Fátima, excelente. Emma, excelente. Y Rodrigo, vamos a ver, Rodrigo, si me enfocas bien al 43. Porque yo solo veo... La, la, el tenis. 43, excelente, muy bien. Ahora sí, último número para hacer de nuestra pizarra. Vamos a ver, muy bien, Rodrigo, excelente, Rodrigo. Ahora sí, vamos a escribir el último número en pizarra. 42, 42. Matías, ya se nos había adelantado, ya lo había escrito. Muy bien, Matías. 42. Tiempo, ahora sí, enséñenme. Muy bien, Jordan. Excelente, Jordan. Vamos a ver. Valery también, excelente. Matías, excelente. Emma, excelente. Luisito, excelente. Nicole, excelente. Rodrigo, excelente. Sheila, excelente. Emma, vamos a ver, Emma. Muy bien, Elías. Muy bien, Nicole, excelente, chicos. Darling, excelente. Muy bien, Bianca, excelente, chicos, lo hicieron muy bien. Estos fueron los números que aprendimos el día de hoy. Muy bien, Emma, excelente. Hoy vimos el 41, el 42, 43, 44, 45. Y ya los escribimos. Los felicito porque lo hicieron muy bien. Ahora les voy a compartir de nuevo pantalla y vamos a cambiar de actividad, chicos. Siguiente actividad. Vamos a sacar de nuevo nuestro cuaderno de destrezas y vamos a poner la palabra dictado. Esta palabra ya la pueden escribir porque ya vimos todas las letras de esta palabra. Y vamos a poner 5 líneas. En nuestro cuaderno de destrezas, mi amor. En el cuaderno de números. Vamos a poner la palabra dictado. Ya estamos con nuestra última actividad del día de hoy, chicos. Ok. Escribamos dictado, así como la misma tiene en la pantalla, así debo escribir dictado. ¿Y cuál es? En nuestro cuaderno de números, mi amor, ¿qué cuaderno es el que tiene números ahí? Abre el de que tiene la línea rosada, vamos a ver cuál es el que tiene números. Jordi, si me apoyas, es el que tiene números. Ya lo encontré. Ok, en ese entonces, mi amor, en ese vas a escribir dictado, Valeria, así como lo tiene la misa en la pantalla. Y vas a dejar, vas a hacer una línea, dejan dos cuadros, otra línea, dos cuadros, otra línea, dos cuadros, cuadros hasta hacer 5 líneas. 3, 4. Ok. 1, 2, 3. Primera palabra. No se va a tener. ¿Por qué está en silencio? Muy bien. Palabra dictado. Muy bien.
Muy bien, ya vi la palabra de Rodrigo, muy bien. Me dan una reacción de like, chicos, los que vayan terminando, ¿sí? Para saber yo que ya terminaron con la palabra dictado. Muy bien, Nicole dice que ya terminó con la palabra dictado. Elías también, Rodrigo también terminó. Luisito, Darlen también. Ok, dictado. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Dictado. Ok, muy bien. Y 5 líneas. Solo vamos a esperar. Emma, ¿tú ya terminaste? ¿Jordan? Muy bien, Fátima. Muy bien, Fátima. Solo necesito que Jordan y Emma me indiquen si ya pusieron la palabra. Igual Sheila. ¿Sí? Ok, Sheila hoy sí está feliz. Eso me gusta, que esté feliz Sheila. Tiene su carita bien alegre hoy. Ok. Iniciamos con el dictado entonces. Voy a dejar de compartir. ¿Puedo dejar de compartir ya, Valerie? ¿Sí? No, Valerie todavía está poniendo la palabra dictado. Muy bien. ¿Me indicas cuando ya, Valerie? ¿Ya? Sí, ya. ¿Ya? ¿Lo voy a poner otra vez? ¿Te manda, Jordi? Ya. ¿Sí? Ahora okay. ¿Qué pala? Muy bien, entonces ahora sí. Primer número, escuchen muy bien. Primer número, muy bien, Emma. Primer número. En la primera línea voy a escribir el número 25. 25. 25. Aquí es un repaso de los números hasta el 45. Del 1 al 45. 25. Muy bien. Excelente. Muy bien. Segundo número. Segundo número, segunda línea. Número 38. 38. Abajo del 5. 38. Solo te estás usando dos cuadros, hijo. Vamos, Sheila, vamos. Tú puedes, Sheila. Ok, una reacción de like los que ya hicieron el 38 para ver si no voy muy rápido. Un like los que ya pusieron el 38. Vamos a ver si ya vamos todos juntos. Así nadie se adelanta, nadie se queda atrás. Ok, Fátima, Matías, Jordan. Gracias. 38. Vamos, ya vamos por el 38. Muy bien, Rodrigo también me indica que ya. Ok, vamos al tercer número. Tercer número, vamos al tercer número. Número 41. 41. 41. Vamos, Elías, 41, mi amor. Excelente, 41. Ya terminé mis... Muy bien, mi amor. Ahorita vamos a esperar. Vamos a esperar a Matías porque yo creo que está repitiendo el dictado. Matías, ¿quieres que te apoye con los números? El número 1, 25, Matías. Muy bien, Valerie. No lo enseñes, Valerie. Todavía no lo enseñes. Abajo, 38, Matías. Muy bien, Luisito. Y el tercero. 41. Por ahí vamos todos. 41. El siguiente número es 43. 43. 43. Vamos, Nicole. No pasa nada, mi amor. ¿Quieres que te apoye? Dime con cuál te quedaste, Nicole. Nicole.
Nicole. ¿Por qué número, dijo Miss? Disculpe. Vuelvo a repetir desde el principio, chicos. No tengan pena, yo voy a... No lo estamos haciendo muy rápido, voy a volver a repetir. Si se quedaron atrás, yo vuelvo a repetir. Número uno, en la primera línea, 25. Ahorita revisen. Después, 38. Después, 41. ¿Sí? Ahí vamos bien. Y después, 43. 43. Vamos, Nicole, ¿qué pasó, mi amor? Prende tu micrófono. ¿Qué pasó, Nicole? 43. ¿Qué pasó? ¿Quieres que te apoye un número? Tranquila, mi amor, no pasa nada. ¿Sí? Va. Si quieres, levántate, mi amor. Levántate un poquito. Levántate un poquito. Despéjate un poquito. Deja tu lápiz ahí un ratito. Deja tu lápiz ahí, no te preocupes. ¿Sí? No pasa nada. Sí, no pasa nada, mi amor. 43. Despacio, mi amor, no pasa nada. ¿Ya todos vamos por el 43? ¿Sí? Pon atención, hombre. Ok, ya casi terminamos, chicos. Yo sé que hoy ahorita ya es casi hora de almuerzo, ya están inquietitos por el almuerzo, ya vamos a terminar. Y por último, el número 45. 45. Número 45. Tienes en la boca, Rodrigo. Ahora tengo dos labios. 45, abajo 45. Muy bien. Ahora sí, ¿me van a enseñar sus cuadernos? Los que ya terminaron me enseñan sus cuadernos y voy a revisar. Recuerden que es importante que me manden las evidencias. Muy bien, muy bien. Muy bien, acá yo me puedo ver los números, pero a veces yo califico otras o otras cositas, entonces sí es necesario que me envíen las evidencias. Muy bien, Matías. Muy bien, Valerie. Bianca, muy bien. Fátima, muy bien. Luisito y Elías, muy bien. Rodrigo, muy bien. Sheila, ¿me enseñas tu cuaderno, mi amor? ¿Y Jordan? Muy bien, Sheila, Jordan, muy bien. Solo vamos a esperar a Nicole. No pasa nada, Nicole, aquí te vamos a esperar. Los demás chicos ya pueden cerrar su cuaderno. ¿Ya, Nicole? Es que ella sí se sabe los números, mis, pero no sabe dejar los cuadros. Tiene que dejar dos cuadros, lo hace muy junto. Ah, bueno, tranquila, mi amor, tranquila, no pasa nada. Recordate que cada vez que tú escribas un número, cuando yo diga dejar dos cuadros, cuenta uno, dos, y en el cuadro número tres te toca hacerlo, ¿sí? Y si es en forma horizontal, igual, cuenta uno, dos, y en el número tres te toca hacer el número, ¿sí? Yo sé que ustedes pueden hacerlo, ¿sí? No te pongas... Tranquila, Nicole. Recuerda que mamita... Muy bien. ¡Dale, Nicole! ¡Dale, Nicole! ¿Ya viste? Te están dando apoyo a tus compañeros. ¿Ya viste? ¡Qué bonito! Así me gustan que los niños... Miren qué bonito se ve ese gesto de amistad. Muy bien, porque muchas veces nos pasa eso a todos, ¿verdad? Muy bien, Rodrigo. No pasa nada, Nicole. A todos nos ha pasado alguna vez. Ok, cerremos cuaderno y les voy a explicar cuál va a ser la tarea que les va a quedar el día de hoy. En la tardecita o el día de mañana, el trabajo de hoy, miren chicos, estuvo excelente. Mira, Nicole, la pantalla. Tu trabajo en el día estuvo excelente porque se saben los números, ¿sí? Vamos a aprender poco a poco a dejar los espacios. Tarea, escribir en el cuaderno de destrezas, en el cuaderno que están trabajando, los números de 1 a 45 con bonito trazo, ¿sí? Recuerden utilizar, en el cuaderno pueden utilizar dos cuadros para hacer un número, ¿sí? Dibujen bien ese número para que sea, el trazo salga bonito. Yo les puse una muestra ahí, ustedes pueden tomar esa muestra o escribirlos como quieran, pero que esté bien bonito el trazo, ¿de acuerdo? Una vez lo van a escribir de 1 a 45.
Entonces, chicos, bendición. Solo una vez, Miss. Solo una vez, mi amor. Solo una vez lo vas a escribir. Gracias. Si quieren, ok, si ustedes quieren escribirlo más veces, lo pueden hacer, pero yo una vez voy a calificar, ¿lo vieron? Recuerden que los quiero mucho, no pasa nada, Nicole. Yo sé que a veces el horario ya está cansado, ya están cansaditos, pero ya pasó, ¿sí? Los espero el día miércoles a las 8 de la mañana en nuestra clase de comunicación. Tenemos un experimento que debemos de presentar y lo vamos a hacer todos juntos, ¿de acuerdo? Díganle a papito y a mamita que lean la hoja de trabajo. Hay unos materiales solicitados para ese día y dice cómo deben de estar este día, ¿de acuerdo? Así que los dejo, chicos. Los quiero mucho. Feliz semana, inicio de semana. Buen provecho. Se cuidan mucho. Ok, adiós, chicos. Los quiero mucho.